Sometimes they'll test your soul, but just stay true. Sometimes we just don't know. The light shines through. Sometimes you have to go, and I'll go too. Sometime real soon you'll glow, shine bright through. Vaya tela. Mira esa mano. No tienes infancia hasta que no has hecho un muñeco de nieve. Y ojo, con gafas Siroco y con barrita Fid, ¿eh? Hey, le falta la GoPro, Carmen, ponle la cámara. En la otra mano. Yo no quiero decir nada, pero mirad la casa, somos tres plantas. Mirad qué pedazo de muñeco, chaval. Madre mía, no sé cuántos metros serán, pero uf, igual 4 metros lo son, ¿eh? De muñeco. Uf, qué pasa de muñeco. Carmen, es tu casa esa, ¿eh? ¿Qué es el menú de hoy, Carmen? Espagueti a la carbonara. Can lower the volume, these voices inside my head. Like every time I try to face these demons, I get consumed instead. You think by now I'd learn somehow, gotten used to being underwater. But when you've been running for so long, you start to wonder why you even bother. Now, you gotta stand your ground, 'cause only you can fight for you. Oh, don't walk away from me. Para seguir la dieta, mirad. Mozzarella de búfala, casera de verdad, que es, bueno, podéis ver. Y vaya pedazo de entrecot, me voy a comer yo. Y de postre, un marrón glacé. Toca salir a correr. Estamos pillando días bastante malos. Y hoy, día muy frío y de lluvia. La nieve se va fundiendo
Y nada, si hacemos estos 40 minutos en ayunas, estoy corriendo a casi 2000 metros, se nota, ¿eh? Y ya es el tercer día que corremos. Venga, que he llegado hasta ahí arriba. Madre mía, 200 positivos ya, ¿eh? En 2 kilómetros. Mira, qué pasa de sitio. Cierto, una curiosidad. Por aquí fue la etapa, la última etapa del Giro. Flipa. No pica ni nada, madre mía. Hostia. Ya lo podemos seguir. Tenemos 350 positivos y mira cómo está todo ya, ¿eh? Así que nada. El último tramo no lo haremos. Si vamos a estar hasta 2000 metros de altura, tío. No, pero son 20 y pico minutos subiendo, 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 subiendo. Y te vuelve. Gemelo todo hinchado porque vas así todo el rato. Y a ver, ahora bajamos todo el rato así. Madre mía. Mirad, ¿eh? Se dice pronto, tío. Fi, 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 fi. De ahí abajo venimos, de allí. Flipa. Bueno, cambiamos de canción y nada, bajar rápido, pero que como que el cuerpo va relajado, sin apretar, ¿sabes? Así que, uy, cuidado con el hielo, que está petado de hielo, tío. Vas a ir subiendo, patina menos, porque tienes el peso como hacia atrás, pero corriendo hacia abajo, tienes el peso hacia adelante, y al tenerlo hacia adelante, patina muchísimo más. Y bueno, venga, vamos para abajo, tío. Qué quemada, tío. 30 seconds in, you hit rock bottom. Now you got nothing left to lose. You think by now I'd learn somehow. You certainly shouldn't judge yourself. This is your moment. Can you see? Oh no. Bueno, ya habéis visto, estamos otra vez en el lugar que hemos venido antes a correr. La verdad es que antes han caído 7 kilómetros y pico, con 300 positivos. Sube, baja, madre mía, sube, si tardas 20 y pico minutos y la bajada vas a 3, a 3 de media y no haces nada, porque es que como veis, es toda una subida y la bajada de locura, ¿eh? Y bueno, hemos venido a grabar el vídeo de los calcetines baratos, ¿eh? Calcetines baratos de nieve, de montaña. Y mira, aquí tenemos la chuleta puesta, ¿eh? Que no penséis que no lo sabemos todo de memoria, nos la hemos preparado. Hemos reutilizado el papel que hay que reutilizar y reciclar bien. Y bueno, y mira dónde estamos, está en medio de la montaña, en medio de la nada, Mira, 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 mira. Y no hay nada, Y aunque llueva un poquitín, vamos a aprovechar para sacar el dron, que va a estar muy chulo un día como hoy. Una niebla guapísima.